Interesante para todas las empresas avícolas, pues tienen la oportunidad de alcanzar a las últimas técnicas o tendencias que se den en el mundo con referente al crecimiento del sector. La carne avícola, bueno, se ha considerado la más importante en estos momentos. Tenemos un consumo per cápita de 42 kilos persona año a nivel nacional. Y eso pues es mucho más del 60% todo el consumo de carnes, ¿no? En huevos también ha habido un crecimiento en los últimos 10 años, hemos pasado de 121 huevos por persona año a 184. Y en carne de pollo ya estamos pues en 42 a nivel nacional y en 70 en lo que es Lima, ¿no? Estamos muy contentos de haber participado en el Congreso de la Asociación Peruana de Avicultura. Como todos sabemos, Montana es una de las empresas más antiguas del mercado peruano. Estamos cumpliendo 50 años y decidimos lanzar nuestra campaña de celebración de los 50 años justamente en el Congreso, con un nuevo logo que hace referencia a estos años que estamos cumpliendo en el mercado con la misma calidad de siempre. Este es un evento que se realiza cada 2 años y nosotros, Oltec, nos mantenemos muy activos participando con la industria avícola con el sentido de compartir principalmente los últimos desarrollos tecnológicos y científicos que tenemos acá en la industria avícola. El Congreso realmente siempre lo consideramos como una herramienta, como una forma para compartir con nuestros amigos, con nuestros clientes, con nuestros socios, y esta no ha sido la excepción. Esta es una oportunidad en la cual hemos podido, por ejemplo, compartir nuestro nuevo absorbente de micotoxinas, que es Mycosorb Aplus. Es un absorbente de micotoxinas de amplia generación. Estamos muy contentos con la organización del evento. Se presenta una excelente oportunidad este marco para poder compartir con todos los clientes, proveedores y distribuidores de distintas marcas, de compartir, ¿no?, las experiencias, los productos que están ofreciendo y la oportunidad de llegar directamente pues a nuestro público objetivo, que son los criadores directos, ¿no? Farvet, como siempre, presente en los grandes eventos avícolas. En esta oportunidad nos encontramos con el pre-lanzamiento de un nuevo producto, que es un VectorVac Newcastle Bronquitis, que es una vacuna vectorizada que protege contra Newcastle y contra la enfermedad de bronquitis. También se está lanzando un nuevo producto para lo que es el rubro porcino, que también es una vacuna viva que es producida en cultivos celulares. Entonces, como ven, Farvet siempre está a la vanguardia, produciendo nuevos productos, sacando nuevos productos al mercado y con productos que son de alta tecnología. Pienso de que ha sido un evento que ha reunido todas nuestras expectativas y nos ha dado mucho gusto participar y colaborar con la industria, y vamos a seguir como gestionadores de marcas líderes, estando presente en todo este tipo de eventos que ayudan a que la industria avícola esté de avanzada. Es un congreso, creo que va a dar mucho que hablar en todo Sudamérica. Para nosotros las expectativas fueron buenísimas, hemos tenido gran participación y sobre todo lo importante que tiene que ver para Drogavet en el futuro inmediato. Es posicionarse como mejor laboratorio de fármaco veterinario, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Estamos muy contentos como SEBA por la gran acogida que hemos tenido en nuestro stand. En este momento, bueno, lo que hemos presentado, hemos lanzado
La campaña de la vacuna Transmune para Gumboro. La campaña se llama Para el ciclo de Gumboro, donde hemos transmitido los atributos principales del producto de Transmune, ¿no? En primer lugar, Transmune detiene la reinfección en campo, y como segundo punto muy importante es que Transmune protege contra todas las variantes virales. Esto lo hemos plasmado a través de un juego interactivo que ha sido de mucho agrado para los clientes. Para eLender ha sido muy importante participar en este encuentro técnico, científico y empresarial. La verdad es que ha sido una gran oportunidad para nosotros compartir con nuestros clientes, con técnicos de talla mundial, para mostrar todo lo que eLender está haciendo por la industria avícola. La verdad es que nos sentimos muy, muy orgullosos y coincide con el cumplimiento de los 25 años de eLender en esta oportunidad. Como empresa estamos satisfechos, hemos logrado nuestro objetivo, que ha sido tener presencia activa, tener contacto con todos nuestros clientes y poder dar a conocer los productos que estamos trayendo para el sector avícola. Para mí ha sido un gusto estar en este congreso. Hemos tenido ingreso de muchos profesionales, donde se ha explicado los programas de bioseguridad con que cuenta ICC, con los productos DSS1000 como detergente biocida, Farfluid como desinfectante de alto nivel en piso, y el Vircon, un desinfectante muy conocido a nivel mundial. Ha sido un éxito rotundo. La asistencia ha sido masiva, se esperaban alrededor de 700 asistentes, de 700 participantes, y así la cifra ha sido superada y han sido más de 800. La verdad es que esto no hace sino confirmar la importancia que tiene la avicultura en nuestro país, y los visos del futuro son muy, muy provisorios realmente. Thank you.